Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de Maribel Cocina y Más. Hoy voy a hacer esta hermosa rosa de chocolate rellena de pastel. Voy a necesitar chocolate blanco. Este es el que yo voy a utilizar, esta marca. Este paquete contiene 680 gramos. Solamente voy a necesitar la mitad, que son 340 gramos. Aquí el chocolate también ya lo tengo derretido. Aquí te muestro la consistencia que tiene. Voy a necesitar este molde de silicona en forma de rosa. Yo lo estuve comprando en Amazon. Trae estos clips para ponérselos en las orillas para que el chocolate no se le salga. Voy a agregar la mitad de chocolate que derretí. Y voy a ir girando el molde para que se llenen todos los lados. Voy a darle unos golpecitos al molde para que no le queden burbujas. Ya que tiene la primera capa, le voy a agregar el resto de chocolate. Y voy a hacer lo mismo, voy a ir girando el molde. Esto es para que nos quede una capa gruesa y a la hora de desmoldar no se nos vaya a romper. El chocolate ya empezó a endurecerse, ya está más espeso. Voy a llevarla a refrigerar por unas 2 horas hasta que el chocolate esté bien duro. Y pues aquí ya la voy a desmoldar. Con mucho cuidado voy a ir despegando el molde para que no se nos vaya a romper. Aquí les muestro el molde, cómo no quedó nada de chocolate pegado. Y aquí les muestro la rosa, vean nada más qué bonita quedó. Aquí tengo pastel de fresa que estuve haciendo. Le voy a poner betún de queso crema y fresas para rellenarla. Voy a ponerle más betún y otro pedacito de pastel de fresa. Aquí en el canal ya tengo esta receta de cómo hacer pan o pastel de fresa. También tengo este highlighter comestible que le voy a poner, solamente es para que nuestra rosa quede brillosita. Esto ya es opcional. También tú puedes hacer la rosa del color de tu preferencia. Con este mismo molde estuve haciendo manzanas cubiertas de chocolate y también quedaron muy bonitas. Aquí en el canal ya tengo ese video para si ustedes gustan. Aquí les muestro cómo ha quedado esta hermosa rosa de chocolate rellena de pastel de fresa y betún de queso crema. Quedó súper hermosa. Espero y pues ustedes también se animen a hacerla. Queda muy bonita. Aquí les muestro un pequeño video de cuando la estuvimos partiendo. Así se mira de adentro.
Si te ha gustado, te invito a que me regales un like. También los invito a que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.